Y los pacientes que superan el COVID-19 están siendo remitidos a fisiatría. La razón es que esta enfermedad puede afectar los nervios y causar daños graves en la movilidad de las personas. Hacer una buena terapia después de salir de superar la enfermedad es fundamental para evitar complicaciones en el futuro. El COVID-19 no solo ataca el sistema respiratorio y cardiovascular, también puede provocar una neuropatía, que es la lesión de uno o más nervios. Hemos visto que el COVID, por dos mecanismos, puede llegar a generar una enfermedad muy similar al Guillain-Barré, que es una patología más conocida por la población, que es una lesión de los nervios. Las personas que salen del COVID-19 deben estar muy atentas y consultar con un fisiatra en caso de presentar dolencias musculares. Recordemos que el nervio es el que da la función de sensibilidad y fuerza a las extremidades. De ahí que se derive dolor muscular, dolor de características extrañas, no es un dolor normal, es un dolor de características como corrientazo, chuchón, ardor, quemazón. Desde que comenzó la pandemia, el número de pacientes atendidos en programas de rehabilitación física ha crecido en un 20%.